Bueno, pues aquí vamos en el coche para San José del Valle. Aquí va Daniel Valenzuela y Diego Gardivia, que sigue trabajando. Aquí no se para. Y bueno, allí ya pues nos veremos con el percusionista, que hoy viene Jorge Fernández. Ahora, seguimos. Voy a poner el GPS, que ya por aquí hay que ponerlo, para llegar al pueblo. A ver si nos vamos a meter en otro lado. Hey, Magnus. Sala de afiliados, aquí es donde empezamos de abajo. Eres un empleado, no tienes empleo y quieres un camino de ruta para generar dinero. Te enseño ventas, marketing de afiliados. Te enseño a crear tu mejor versión. Te enseño a ser tu mejor versión. Este es el primer pasito. 50 horas al mes para que llegues al siguiente nivel. Let's go. Máquinas, brutal. Vamos a por ello. Nos vemos la semana que viene. Let's go. Bueno, pues ya estamos en el pueblo. San José del Valle. Tenemos al ladito donde vamos a actuar, un bar, una cafetería. La Plaza Andalucía, se llama. Como en Algeciras tenemos otra. Yo en el mismo sitio. La verdad es que está curiosa la plaza. Está bonita. No, tiene una iglesia ahí. La cuarta vez que venimos ya. Ahora la firmaré. Pues yo es la primera vez que vengo. Aquí está el escenario. Hola, aparcado, a bajarnos, a descargar. Bueno, pues ya está todo montado. Estamos. ¡Ay, mi Jorge! ¡Hola, mi paro! Ahí está, es el primero que está probando. Y ahí está Daniel Valenzuela, hoy encargado del sonido también. Aquí hacemos de todo. Hermano, después para que digan que los artistas no trabajamos. Trabajamos de todo, Ya ves, trabajamos más que cualquier trabajo, porque esto no para uno desde que se levanta. Además, que no para uno solamente de trabajar, sino de estudiar también. Hasta que nos morimos. Pero vamos, es normal. El que piensa que un trabajo es hacerlo durante 8 horas al día, 8 horitas al día. Y piensa que eso, que el trabajar es luchar por los sueños de otro a cambio de un cheque, pues es normal que esto no lo veas como un trabajo. Allá tú, sigue perdiendo. Nosotros vamos a seguir ganando. Aquí nos vamos a cambiar, este va a ser camerino. La comandancia de los municipales. Allá. Podríamos meternos aquí a cambiarnos, pero no. Mejor no vamos a cambiar allá afuera. Porque esto está recalentado. Aquí se está más fresquito. Bueno, si la Plaza Andalucía está bien, está bonita.
ya esto, esta parte, porque es por detrás. Bueno, pues ya estoy listo. Preparado para salir, que están presentando. Al lío. Bueno, como siempre, empiezan ellos primero. Y ahora cuando me toque subo yo. Ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Diego Valdivia, como buenamente lo ha presentado Ana. Y bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a cada uno de vosotros por hacer un huequito en vuestras vidas y venir aquí a acompañarnos esta maravillosa noche que se ha quedado aquí en la plaza. Y la verdad que la tenéis muy bonita, ¿eh? Qué iglesia más bonita, qué auditorio, qué plaza más extensa. No es la primera vez que vengo aquí y me siento muy querido cada vez que vengo. Le tengo un amor especial a este pueblo, que además he tenido la suerte de correr dos veces el trail de aquí, de la montaña. Pues listo, ahora vamos a tomarnos algo, ¿no? Sí, por lo menos una Coca-Cola, hombre, ¿no? Una Coca-Cola, o un agua. Alcohol, no, alcohol, no. Eso da muchas arrugas, se reseca la piel. A mí el alcohol ya... Bueno, me siento fatal. No, no, vomito. Qué asco. Estoy mayor, Mario. Yo tampoco lo quiero ya. Yo tengo 28 años, tío. Quítate más, cabrón. Mira, la verdad que ha sido... Hace un conciertazo, ¿eh? Hace un conciertazo. ¿Cómo ha sonado eso, Mario? Me cago en la manta, jodida. Dani, nos vamos a quitar esta de llamada técnico, tío. ¿Cómo controla uno desde el escenario, eh? ¿Eso cómo puede ser? Esto con una aplicación, con truquito de perro viejo. Como dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ya, a ver. Aquí estamos pidiendo de comer. Ya sabes lo que se dice, barriguita llena, corazón contento. Ole, me gusta el sitio. Música, naturaleza. Esto parece el bosque de niebla, tío. Hala. He pedido hígado, aliñado y hueva. Un hueva aún. Una de hígado, una de hueva. Una de ensaladilla. La foto no era el bosque de niebla, eran las saucedas. Otro sitio que hay por aquí cerca, que también mola. No tiene tanta niebla como el bosque de niebla, pero también está guay, como lo has visto. Lo han visto pasando hambre. Aquí está lo que he pedido, lo que te he dicho. Hígado aliñado, encebollado, vamos. Y las huevas, aliñada también. Bueno, pues ya estamos aquí. Son las 3 en punto de la madrugada. Bueno, punto no. Y un minuto.
Qué bien. Conciertazo hoy. Mañana más. Mañana al Gastor. Seguimos. Aquí no se para. Aquí los que quieren trabajar para algún día parar de trabajar son los inútiles que no quieren comprender nada. No ves las personas que dejan de trabajar, que van directo al boquete, a la tumba. Si dejas de trabajar, mueres. Primero espiritualmente y después literalmente. El humano está hecho para crear, para estar todo el día haciendo algo de provecho y compartiendo con los demás. Así que toma nota. Si eres de esos que está trabajando para algún día dejar de trabajar, pues no sé si estás equivocado o equivocada. Eso es un sueño que jamás va a poder ser. Eso es un sueño que te va a llevar directamente a la perdición. Así que lo que te sugiero es que te busques algo que te guste, que vayas por ello, y si te deja de gustar, pues nada, pues ve a lo siguiente que te guste y ya está. El propósito de una persona va cambiando, no tiene por qué ser siempre el mismo. Ahora, lo que sí está ahí como base para todo el mundo es servir al mundo de valor, servir a los demás de valor. Esto está ahí para todo el mundo como propósito de vida, y así lo veo, así lo entiendo, porque es así. Para eso estamos aquí. Así que, y para eso, para cumplir con esa ley natural de Dios, tienes que olvidarte de ti. Tienes que olvidarte de ti de una forma egoísta. Porque lógicamente de ti no te vas a olvidar, tú estás primero. No sé cómo explicar esto, esto parece contradictorio, pero no lo es. O sea, tienes que trabajar en ti, estar en ti, pero a la misma vez para ayudar a los demás. ¿Lo pillas? Bueno, aquí corto el vídeo. Hasta mañana. Ya sabes lo que te digo. Siempre quiérete mucho. Que yo también te quiero. Y vamos para adelante siempre. Me acabo de acordar que la tapa de carrilla que me comí, bueno, no la tapa, no, la media ración de carrilla que me comí en el bar que había allí al lado de donde, justo al lado, la misma plaza de Andalucía, de San José del Valle, que no la he pagado, tío. Le pedí una tapa de remolacha a Liña y eso, la media ración de carrilla, que por cierto estaba todo buenísimo, y fui a pagarle con la tarjeta. La mujer me dijo, como teníamos que salir, que eran y cuarto ya, y ahí media tocábamos, me dijo, déjalo, que cuando termine me lo paga, que yo estaré aquí. Y la verdad es que a mí se me ha ido la olla. Yo ni me acuerdo si el bar estaba abierto cuando hemos terminado, seguramente estaría. Es que se me ha ido la olla, la verdad. Hemos terminado, nos hemos liado, como siempre, a atender a las personas que estaban allí, al público. Y después, pues, hemos recogido, nos hemos cambiado y nos hemos ido. Así que, bueno. Nada, mañana lo arreglo. Ya está. Mañana le pido el número de esa mujer a la técnico del ayuntamiento y listo. Y le haré un bizum y se acabó, después de hablar con ella. Cosas que pasan. No voy a hacer el feo de no pagar en la vida. Ni se me ocurre, vamos. Ni se me pasa por el pensamiento. Que una persona me haya tenido ese gesto conmigo, de da igual, de darme esa facilidad. Vete, venga. Y después me lo pagas. Si no, no te va a dar tiempo, que esto, porque me estaba ligado a la mujer.
Y ahora yo voy a hacerle el feo así, medio sin pagarle eso de gilipollas. Así que mañana lo arreglo. Nada. Otra cosita que hace mañana en el día. Me gusta.